resultado de los roles que se asignan a hombres y mujeres. Pero, ¿qué significa verdaderamente ser hombre o mujer? Por eso esta tarde hemos querido invitar para que nos defina exactamente un experto. Y es Daniel Antonio Sastoque, abogado experto especialista en derechos humanos. Bueno, ¿qué significa ser hombre y mujer en este mundo globalizado, en esta sociedad machista como la nuestra, por ejemplo? Hoy en día, ser hombre, ser mujer o ser una persona trans, pues sin duda es reconocido como un hecho cultural. La interacción que tenemos entre las personas es la que nos permite ir definiendo con base a ciertas pautas, a ciertos marcadores que tenemos en nuestra sociedad, si nos sentimos hombres, si nos sentimos mujeres, si nos sentimos personas que queremos transitar entre lo uno o entre lo otro, y cómo nos ven esas personas respecto de esos roles que estamos desempeñando. Pero esos roles están definidos de hombre y mujer. ¿Por qué se asignaron? ¿Por qué aparecen? ¿Qué significa eso? Son temas culturales que vienen pues desde épocas históricas en las cuales se asignan funciones determinadas dependiendo de si se nace hombre o se nace mujer. En el caso de las mujeres, pues en nuestra sociedad occidentalizada, los roles reproductivos son los que se destacan, mientras que en el caso de los hombres, los roles productivos son los que se exaltan, ¿sí? Y por eso es que muchas veces las mujeres, las niñas y las adolescentes enfrentan barreras para poder gozar efectivamente de sus derechos, porque se cree que están confinadas solamente a ciertas cosas que son absolutamente estereotipadas, ¿no? Por ejemplo, que las niñas tengan que aprender a cocinar, que las niñas desempeñen las labores de casa, pero que los niños sí tengan posibilidades de disfrutar de juegos, de ciencia. O también en los nacimientos, en los embarazos. Sí, el tema de los colores, cuando le preguntamos a una familia que está esperando bebé, si ya saben si es hombre o mujer, si es un niño o una niña, para poder saber qué tipo de prendas se regalan. O cuando uno va a comprar un regalo. Los colores son muy característicos. Sí, también, el famoso rosado para las niñas y el azul para los niños. Cuando uno va a comprar un regalo, la persona que te está atendiendo te pregunta, ¿es para hombre o para mujer? Como si el empaque determinara la funcionalidad de ese objeto que estamos regalando, ¿no? Pero también, de igual manera, por la forma en la que utilizamos los espacios públicos y accedemos a la oferta de lo público, ¿no? En muchas entidades, por ejemplo, no se permite el ingreso de niñas y niños, y eso genera restricciones para las mujeres que acceden a esos servicios, porque usualmente si los hombres necesitamos hacer unas diligencias en los despachos judiciales, en las instituciones públicas, en las alcaldías, pues los hombres no van con niños que estén cuidando, mientras que eso sí se torna en barreras para las mujeres. Sí, y digamos es mucho más normal que una mujer vaya con un niño a que el hombre vaya con el niño. Correcto. Eso es cultural. ¿Qué tanto ha cambiado el mundo o nuestro país? ¿Qué tanto ha cambiado con respecto a esos roles de hombre y mujer? Creo que hay unas cosas que subsisten en los imaginarios, como estas que estamos hablando, que pasan décadas y siguen siendo prevalentes, pero yo destacaría que ya hoy en día Colombia cuenta con una legislación muy importante, comenzando por la Constitución Política, en la cual se establece a la mujer, la niña y la adolescente como titular de derechos, en la cual los instrumentos internacionales, tanto del Sistema de Naciones Unidas como de la OEA, que tienen tratados, protocolos que abordan justamente la situación de las mujeres y de las niñas, forman ya parte de la legislación porque así lo ordena la Constitución Política. Tenemos normas específicas relacionadas con la situación de las mujeres en el campo, con la situación del ejercicio de la maternidad, tenemos normas relacionadas con la atención diferencial para mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, tanto en el conflicto armado como fuera de él, pero sigue siendo un reto todavía que la sociedad en general, los medios de comunicación, las autoridades públicas tengan presente que las mujeres, las niñas y las adolescentes experimentan unas afectaciones muy marcadas, muy diferenciadas, que incluso hay delitos que son particulares que afectan solamente a las mujeres, por ejemplo, lo del tema del feminicidio, que solamente hasta hace muy poco es que a raíz de un caso trágico como el de Rosalvira Celi
se logró impulsar una norma que justamente abordara esto, pero no basta la norma, porque hay casos de feminicidio que siguen ocurriendo y la respuesta de las autoridades lamentablemente no es la mejor. Hay definitivamente pues derechos en papel que tanto se están cumpliendo. Yo creo que hay muchos retos. El sistema normativo colombiano es muy favorable, pero todavía hay muchas barreras por parte de servidoras y servidores públicos para garantizar realmente esos derechos a las mujeres. Muy bien. Abogado Daniel Antonio Sastoque, experto, especialista en derechos humanos, muchas gracias por haber estado aquí. A usted. No importa si usted es hombre o mujer, usted tiene derechos. Hágalos cumplir.